Bueno, vamos entonces a atender el primero de los casos y que nos los envía la señora María de la Sala. La señora María tiene un tema relacionado con el uso de las áreas comunes y la pregunta que ella nos hace es si el dueño del penthouse, el propietario que vive en la última planta del edificio, puede prohibir la instalación de una antena de internet de otro propietario que ya ha solicitado la autorización de la Junta de Condominio, Elías. Esto es un caso que, o esto es un tema que a todos siempre, a todas las personas les preocupa, y yo creo, Elías, que cuando, bueno, por supuesto, cuando se creó la ley de propiedad horizontal no existía el internet, las antenas, todas estas cosas, y eso es un tema que le queda reservado a la comunidad de regular y reglamentar sus espacios comunes. Yo en la práctica he visto cómo algunas azoteas son realmente anárquicas con esto del tema de las antenas, porque bueno, cada empresa pues va buscando un punto donde permita tener mayor cobertura y por lo que he observado o no he visto todavía ningún tipo de reglamentación que diga algo similar, Elías, ¿no? Que indique cuáles son los espacios y sería una oportunidad estupenda para los propietarios poder hacerlo. Pero fíjate que si nosotros vamos un poquito a lo que dice la ley de propiedad horizontal, el marco legal, que es lo primero que queremos reservar, los propietarios tienen dos normas a través de las cuales se pueden orientar. Y la primera es que el artículo 3 los obliga a respetar las instalaciones generales o que han sido en provecho de otra persona, de otros propietarios que estén incluidos en su apartamento o en su local. Y la segunda de esas instalaciones, de esas regulaciones, es que los propietarios pueden servirse de todas las cosas comunes según su destino ordinario y sin ese perjuicio que le puede causar a otras personas ese uso legítimo también. Y indica, entre otras cosas, que cuando un espacio ha sido reservado de uso exclusivo para uno o varios propietarios, ahí es también esa excepción, ¿no? Yo le digo a la señora María que si ya obtuvo la autorización de la Junta de Condominio y tienen una reglamentación, pues creo que en este caso le corresponde a la Junta de Condominio conversar con el vecino que se niega a esa instalación y también conocer cuáles son sus razones. Porque a lo mejor el hecho de que se instale en la puerta o en la ventana de su cuarto o hayan taladrado o no hayan tomado medidas de seguridad que le causen un daño, pues vale la pena escuchar cuáles son esos argumentos. No sé, Elías, si tú tienes algo más que adicionarle a la señora María en este caso. Ibaire, que la ley de propiedad horizontal en lo respectivo a las áreas comunes, en algunos casos posibilita que incluso haya una distribución del uso del acceso del área común global para todos los vecinos de la comunidad. Eso lo veíamos en los edificios de los años 60, 70, en las azoteas, cuando se procedía a... El tendedero, si se procedía a hacer una distribución, por cierto, que no tenía que ver con las alícuotas, sino era por el número de apartamentos, ¿no? Porque era para satisfacer la necesidad de tender la ropa al sol, pero garantizando, por supuesto, que nadie se llevara tus piezas de ropa, ¿no? Y eso todavía vemos desde aquí, desde la ventana de radiocomunidad.com, se ve un edificio que todavía tiene esa estructura en su azotea. Ellos no pueden disfrutar en este momento de la azotea como un todo, porque todavía tienen esa estructura en reja ciclón, ¿no? En malla, con estas mallas, para separar el condominio. Pero en el caso específico de la vecina, bueno, obviamente tiene derecho a hacerlo, pero quizás el llamado a la Junta, Tibaire, es a conversar y a regular lo que tú has dicho de la posibilidad de reglamentar. Y allí sobre el terreno tomar unas fotos, tomar unas medidas y decir, bueno, ¿cuál será la manera más equitativa de nosotros todos tener acceso a telefonía
al servicio de internet o de televisión por cable, sin afear nuestra propiedad, permitiendo el acceso a las áreas comunes, especialmente, bueno, todo lo que tiene que ver con bombas eléctricas, con el cuarto de los ascensores. O sea, hay lugares muy sensibles en la azotea que no puede impedirse o dificultarse el acceso a esa zona, ¿no? Sí, y fíjate que uno de los argumentos que entiendo que dice el vecino que se opone es que ese es el techo de su apartamento. Entonces, a él le pertenece. Pero no, fíjate que eso hay una división. Claro. Porque justamente es verdad que es el techo, pero arriba hay la placa, y la placa es el techo de todo el edificio, ¿no? Hay una, por eso es justamente la horizontalidad nos da a nosotros esa idea de medianería y hasta dónde es tu propiedad y de ahí en adelante hasta dónde es un área común de todos, ¿no? Sí, entonces, hay que tener mucho cuidado. Reflejarle. Tibi, que en el momento de la instalación de la antena no se perfore esa placa, no se perturbe, claro, la calidad del asfaltado, porque entonces sería cuestión de que esta vecina tendría que restituir la situación original del asfaltado, de la impermeabilización allí, ¿no? Así es, así es. Oye, eso es un buen tema, es un buen punto para un caso que nos ha llegado por acá. Bueno, señora María, de esta manera nosotros damos respuesta a la inquietud que usted ha enviado desde el servicio de atención gratuita de micondominio.com.